Muy buenos días. Ahí veíamos, para comenzar, esa imagen de la marcha ayer por los derechos de las mujeres. Tres reivindicaciones fundamentales, de las cuales le hablaré en un momento. Esta marcha que recorrí ayer, buena parte del Distrito Nacional, salían desde la zona universitaria hasta el Congreso Nacional, reclamando más y mejores leyes que favorezcan los derechos de las mujeres en República Dominicana. Un país donde la violencia se ceba en las mujeres, tenemos... colocados como el tercer país en feminicidios en América Latina, las razones que sustentan esta violencia son muchas. Yo estoy agradecida de cada uno de ustedes de que estén ahora en sus hogares, una servidora Edith Febles, compartiendo la jornada del día de hoy. Comenzamos una nueva semana y tengo, por supuesto, una buena noticia hoy. Comenzamos en este programa La Cosa Como Es, la serie Vivir Siendo Mujer. Es una serie de 15 programas que hemos realizado con muchísimo esfuerzo y con muchísimo gusto. Además, genera mucha satisfacción poder hacerlo. 10 de esos programas lo vamos a emitir grabados, 10 reportajes o documentales que comenzamos en el día de hoy en un momento. El primero, por ejemplo, toca el tema de la crianza, cómo nos crían. ¿Cuáles son los valores que se inculcan en las familias respecto a los roles que le toca a hembras y varones? ¿Cómo eso influye al final en la idea que tenemos de socialmente, colectivamente, del rol de nuestras mujeres? Muchas de las prácticas discriminatorias comienzan en nuestras propias casas, cómo tratan a los niños, cómo tratan a las niñas. Yo quisiera animarles que con la etiqueta La Cosa Como Es, aquellos que tengan opiniones respecto a la crianza, me la hagan llegar, porque al final de ver ese bloque, vamos a tener entonces las opiniones de ustedes. Recuperen esa promoción, vamos a ponerla desde el principio, vamos a poner esa promoción desde el principio, que la gente pueda escucharle. Es la promoción de la serie que difundíamos esta mañana muy temprano. Mejor cruzar la calle antes que pasar por donde hay un grupo de hombres. Un grupo de hombres. ¿Y por qué? Sí. ¿Por qué tú crees que es así? Porque de la boca de ellos puede salir cualquier cosa. Que a veces algunas cosas son tan feas que en el día entero tú te las pasas recordando eso. Y Dios mío, ¿cómo esa persona pudo decir eso? Y jamás en la vida pienso que una madre debe decirle a nadie, cuidado con su gallina que mi gallo anda suelto. Vivir como mujer, la cosa como es. Bueno, ahí tenían ustedes parte de esta, la promoción inicial de esta serie. Quiero agradecer a todos los que le han hecho posible. Ahorita les comento sobre el patrocinio de la serie, cómo la hicimos y todos los detalles. Cuando vayamos a presentar en la segunda parte este primer programa de esta serie, Vivir como Mujer o Vivir Siendo Mujer. Lo estamos compartiendo ampliamente en las redes sociales y sí queremos que de alguna manera se genere el debate sobre los temas que estamos planteando. El tema de la crianza, la educación en casa, la educación formal en las escuelas nuestras, en nuestro país, y también cómo se ve a nivel de organismos internacionales, cómo influye la educación que se recibe en la escuela para los roles que pensamos tienen las mujeres en nuestra sociedad y que tienen los hombres, cómo se refuerza o se evita que la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar, la violencia machista, siga siendo una constante. Uno de los temas que más me gustó trabajar fue el rol de los medios de comunicación. Analizamos medios de comunicación en nuestro país, cómo están abordando los feminicidios, cómo están abordando la violencia en contra de la mujer, cómo están contando las historias, qué lenguajes están utilizando, cuáles son las excusas que se están propiciando cuando nos encontramos de frente con estos casos. Los estereotipos también, cuál es la idea, el prejuicio que tenemos de cómo debe ser la mujer, de cómo debe ir, de cómo debe caminar, de cómo debe comportarse. Tenemos el tema del acoso, que en estos días tiene un gran, ha tenido gran espacio en nuestro país, por historia incluso específica, que hay un comunicador que cayó preso por el acoso sexual y está por el tema de una hijastra, pero salieron varias historias de situaciones en medios de comunicación y se calcula, según los datos, por ejemplo, de un estudio que fue auspiciado por la UNESCO y que hacían en el país
Adalberto Grullón, que una de cada cuatro periodistas manifestó haber sido acosada alguna vez en la sala de redacción de los medios. Entonces tenemos acoso en los trabajos, tenemos acoso, un acoso horrible en el entorno universitario, acoso sexual, maestros que proponen a las estudiantes mujeres que para pasarle una materia tienen que acostarse con ellos. Y aquí tuvimos el caso de una universidad donde una muchacha difundió la fotografía de un hombre que desnudo le mandó su imagen. Ustedes lo recordarán, ese profesor lo sacaron de la universidad fue tendencia esa noche, pero eso no corresponde solo a esa universidad. Conozco el caso de un maestro despedido de una universidad y otra universidad lo contrató, y la otra ignoraba que ese profesor acosaba a sus estudiantes. Entonces parece que no existe un mecanismo para regular las universidades. Incluso tengo entendido que hay un estudio y pocos pasos se han dado para que el acoso en el entorno universitario siga siendo una constante. De modo que esta es nuestra propuesta. Son muchos temas que queremos abordar con ustedes. Pero antes de ir directamente al primer capítulo de la serie, yo quiero compartir unas imágenes que la suministró Carolina Santana, que es parte de este programa. Carolina estuvo ayer en la marcha, yo precisamente por el tema de la serie y algunos compromisos personales que ustedes han visto que han obstaculizado mi presencia de forma constante en este programa, he faltado a dos, hicieron que no fuera posible para mí estar. Pero Carolina nos suministraba estas imágenes de cómo fue la marcha, quiero hablarles un poquito de ellas, vamos a compartirla. Yo marcho por una nueva masculinidad, yo marcho porque se respete el derecho humano de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Yo marcho por la despenalización de las tres causales, que son cuando la vida del niño no es compatible con la vida, cuando la vida de la mujer está en peligro por incesto o por violación. Entonces yo marcho. Por la violencia, contra la violencia de la mujer, que la queremos, lo queremos viva toda. Por no violencia contra las mujeres. ¡Lucha! ¡Únete a la lucha! ¡Levanta el puño bien en alto! ¡Quienes luchan por los derechos de las mujeres! ¡Siempre! ¡No es el 25 de noviembre! ¡Siempre! Esta marcha, organizada por más de 80 organizaciones que están articuladas en la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres, organizó esta manifestación en el día de ayer, Día Internacional contra la Violencia en Perjuicio de las Mujeres, que es una reivindicación del mundo entero y que para la República Dominicana tiene un significado especial porque se escogió precisamente esta fecha recordando, conmemorando el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana. Ahí tienen ustedes esta marcha que postula por varias reivindicaciones. Un código procesal, un código penal que despenalice el aborto en las tres causales, también el tema del embarazo infantil, tenemos el tema del matrimonio infantil, que en República Dominicana increíblemente se puede legitimar el abuso con un matrimonio infantil, así que son parte de estas reivindicaciones. Por supuesto, en cada una de estas se denuncia las bases que sustentan la violencia, y sobre todo, cómo lo compartimos, denuncia la inequidad, la desigualdad y la discriminación. Imágenes del día de ayer. Yo voy a ir a la pausa ahora recordándoles que estamos en vivo en nuestras redes sociales. Gracias a todos los que están en nuestras redes sociales. Un poco más adelante vamos a compartir los comentarios. Vamos a ver la serie, pongan sus comentarios y al final podemos compartirlos. También agradezco a los que están en las diferentes plataformas, a los que escriben sus mensajes a través del periodista edithfebles@gmail.com. Ahí tienen, el chat está activo, ahorita se los leo. Gracias a todos los que están en vivo a esta hora. Desde nuestro canal, una comunidad que va creciendo, hoy tenemos, creo que somos 8.600, algo así, voy a verlo ahorita, lo verifico y le digo. Pero sí que hemos ido creciendo, la semana pasada estábamos en 7 y algo, de mil en mil. Dicen que de grano en grano se llena la gallina el bucho, de mil en mil aquí vamos a ir creciendo y haciendo de esta una comunidad. Mira esto, dicen pretenciosa. Vamos a ir a la pausa ahora y cuando regresemos estamos con todos ustedes compartiendo esta serie que para mí es un gran gusto, me encanta y me ha encantado trabajar y me ha encantado también encontrar mucha gente que nos ha dado la mano para que esto hoy fuera posible. Mejor cruzar la calle antes que pasar por donde hay un grupo de hombres. Un grupo de hombres. ¿Y por qué? Sí. ¿Por qué tú crees que es así? Porque de la boca de ellos puede salir cualquier cosa. Que a veces algunas cosas son tan feas
que en el día entero tú te la pasas recordando eso. Y Dios mío, ¿cómo esa persona pudo decir eso? Y jamás en la vida pienso que una madre debe decirle a nadie, cuidado con su gallina que mi gallo anda suelto. Vivir como mujer, la cosa como es.